Se estima que en la actualidad, más de 600 millones de personas se encuentran infectadas con el virus del papiloma humano. Muchas de ellas no lo saben por falta de información y educación sexual. Algunos tipos pueden causar problemas de salud, como verrugas genitales y cánceres. Los VPH son más de 100 virus atraídos a las células epiteliales escamosas del cuerpo, que se encuentran en la superficie de la piel o en las superficies húmedas o mucosas. Se transmite a través de relaciones sexuales sin protección con una persona infectada, aunque ésta no presente síntomas. En cuanto a los tipos de virus de bajo riesgo, 7 de cada 10 son causantes de verrugas genitales, papilomas y otro tipo de infecciones que suelen pasar desapercibidas. La mayoría desaparecen. Los VPH de alto riesgo, como los tipos 16 y 18, son los más peligrosos y se asocian al 70% de cáncer cervicouterino en mujeres. Si no se detecta a tiempo, el índice de supervivencia a los 5 años es de solo el 56%. El diagnóstico oportuno de VPH es clave para acceder a un tratamiento en etapa temprana. En CABLA ofrecemos soluciones de biología molecular, como el Lino-Lipa HPV Genotyping Extra 2, el cual es un kit de amplificación, identificación y detección cualitativa de hasta 32 genotipos de VPH. Tiene la marca CE para usarse con muestras de orina. El uso de un método de recolección de muestras estándar y conservante para estabilizar la muestra son críticos para obtener resultados confiables, utilizando la primera orina de la mañana, la cual contiene la mayor proporción de material cervicovaginal. Nuestro método detecta de forma precisa el VPH de alto y bajo riesgo. Utilice el ensayo INO-LIPA para la genotipificación sensible y completa del VPH en muestras cervicales y de orina. Le invitamos a visitar nuestros sitios web, blogs y redes sociales, donde encontrará información actualizada y relevante, así como el resto de soluciones que podemos brindarle respecto a este tema. CABLA, soluciones para un diagnóstico oportuno. Every year, more than 500,000 women are diagnosed with cervical cancer. If not detected early, the 5-year survival rate is only 56%. Infection with human papillomavirus, or HPV, is the leading cause of cervical cancer. Until now, testing for HPV has relied on stressful clinical visits and cervical samples, resulting in lower participation rates and screening coverage. HPV testing of urine samples collected by the patient is a simpler and less invasive alternative. However, the low concentration of HPV DNA in urine makes it more difficult to detect. Because of this, the use of a sensitive assay is essential for revealing high-risk HPV infections. Our INO-LIPA HPV Genotyping Extra 2 detects up to 32 HPV genotypes and is CE marked for use with urine samples. The use of a standardized sample collection method and a preservative to stabilize the sample are critical to get reliable results. By using the first void urine, which contains the highest proportion of cervicovaginal material, our method accurately detects both high and low risk HPV types. Use the INO-LIPA assay for sensitive and full HPV genotyping in both cervical and urine samples. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente a este espacio de difusión científica que CABLA trae para todos ustedes, como siempre de la mano de los expertos. El día de hoy tenemos un tema que es de gran relevancia en materia de salud pública, el virus del papiloma humano. Para hablar de ello tenemos a grandes ponentes que nos acompañan el día de hoy y vamos a abarcarlo desde distintos enfoques. Tenemos para ustedes, como siempre, rifas y obsequios que esperamos sean de su agrado. Para comenzar el día de hoy vamos a escuchar las palabras del director y fundador de CABLA, el licenciado Federico Lozano Blacayer. Hola, buenos días. Es un gusto saludarles el día de hoy de nuevo aquí en este webinar, el cuarto webinar que organiza la compañía a partir de que
empezamos con esta serie y esperamos que lo disfruten. Le quiero agradecer especialmente al doctor Vicente Madrid, quien se ha dignado en participar en este evento importante para nosotros, y a todos ustedes que han estado siguiendo nuestra actividad y nos acompañan el día de hoy. Este evento es de un tema sumamente importante para nuestra organización. El virus del papiloma humano es una de las condiciones de salud que más nos interesa en Cabla aportar en términos de tecnología y en términos de mejorar el alcance en el diagnóstico. Y hemos encontrado un gran aliado que es Fujirebio, con su nueva prueba de biología molecular para hacer exámenes de genotipificación a partir de muestras de orina. Esperamos que este evento sea de su interés. Agradezco a todos los participantes y organizadores por el esfuerzo. Y bueno, pues bienvenidos de nuevo y gracias por confiar en Cabla. Les voy a invitar también a que nos sigan acompañando a partir de nuestras redes sociales, en nuestras páginas web, y que, bueno, pues a pesar de esta pandemia que hoy sigue activa en nuestro país, quiero que sepan que en Cabla seguimos buscando cómo llevar a nuestro país las mejores herramientas para el diagnóstico disponibles en el mundo. Y bueno, pues a través de proveedores y fabricantes líderes con la mayor innovación, como lo es Fujirebio, seguiremos sumando más temas y organizando este tipo de eventos. Muchas gracias y que tengan un excelente día todos ustedes. Vamos a escuchar esta primera conferencia, Determinantes inmunológicos y genéticos de la infección por VPH, su desarrollo a cáncer cérvico-uterino y métodos diagnósticos, a cargo del doctor Vicente Madrid Marina, quien es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría y doctorado en ciencias biomédicas por la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene un postdoctorado en la Universidad de Michigan y otro postdoctorado en biología molecular en la División de Inmunología y Reumatología en el Hospital Sick Children de Toronto. Cuenta con diversas distinciones, entre ellas el Premio al Mérito Académico del Instituto Nacional de Salud Pública, el Premio Anual de Investigación Médica Dr. Jorge Rosenkranz y el Premio Canifarma, el Premio Anual de Investigación Instituto Nacional de Salud Pública en categoría de Ciencias Biomédicas. En cuanto a publicaciones científicas, tiene 118 en revistas con arbitraje científico, 12 capítulos en libros y 12 artículos por invitación. Cuenta con 3,298 citas en sus publicaciones y actualmente es director del área de infecciones crónicas y cáncer e investigación en ciencias médicas, categoría F, en el Instituto Nacional de Salud Pública. Es investigador nacional nivel 3 y profesor titular de inmunología en la Universidad del Estado de México y de la maestría en ciencias de la salud en el Instituto Nacional de Salud Pública. Agradecemos sinceramente al doctor tenga la amabilidad de compartir toda su experiencia con nosotros. Adelante. Buenas tardes. El día de hoy vamos a platicar acerca de los determinantes inmunológicos y genéticos de la infección por VPH. Como es conocido por la mayoría de todos ustedes que están escuchando esta plática, el virus del papiloma humano es el agente causal del cáncer cervicuterino. El día de hoy vamos a platicar acerca de cómo es que factores de tipo de la respuesta inmune y genéticos contribuyen para el desarrollo del cáncer, y vamos a ver algunos aspectos de los métodos diagnósticos.
La siguiente, por favor. Como les mencionaba, el porcentaje de pacientes con cáncer cervicouterino que tienen BPH, generalmente el 100% de los pacientes de todos los cánceres tienen virus del papiloma humano. Sin embargo, hay unos genotipos del virus del papiloma humano que son más frecuentes, como el BPH-16 está presente en el 60% de los casos de cáncer, el 18 está presente en un 15% y el BPH-45 en un 5%, y así sucesivamente. Los BPH oncogénicos que se ven anotados ahí son los que más están presentes. Y si ustedes ven, hasta el 58 cubren casi el 100% de los casos. Sin embargo, hay unos otros tipos de BPH que producen cáncer, pero están menos representados. La siguiente, por favor. En México se sabe cuáles son los tipos de cáncer que afectan a la población. Y en esta gráfica vemos que los cánceres más frecuentes, tanto en hombres como el cáncer de próstata, o en mujeres el cáncer de mama, son los que más afectan. Sin embargo, el cáncer cervicuterino se encuentra también en los que más afectan a las mujeres mexicanas. El cáncer de mama es que se ha encontrado más casos en México. Sin embargo, la tasa de sobrevivencia es alta comparada con la del cáncer bicuterino. De 100 mujeres que padecen cáncer, el 50% de ellas mueren en caso de cáncer bicuterino. En caso de cáncer de mama, el 20% mueren. De tal manera que es más letal el cáncer cervicuterino. La siguiente. Uno de los problemas graves del cáncer cervicuterino es que se da en países pobres, incluyendo nuestro país. Los casos de cáncer en México son muy, muy, muy graves. En esta diapositiva les ilustro un análisis que hicimos en mujeres que asisten al ISSSTE, al servicio de ginecología. Y si ustedes pueden ver las barras azules y moraditas, es la frecuencia de genotipos de BPH en distintas edades de las pacientes. Y como pueden observar, que las pacientes más jóvenes son las que más tienen baja la prevalencia de estos, pero en los años 50, 40, 50 años de las mujeres, se vuelve elevado. Lo interesante de esta gráfica es, uno, que los genotipos de BPH positivos se encuentran muy elevados en la población femenina de México. Y dos, que es muy importante detectarlos. Es por eso importante el diagnóstico del virus del papiloma humano en nuestra población. El saber que alguien tiene el virus del papiloma humano tiene un riesgo de desarrollar cáncer. No todas las mujeres que tienen el virus del papiloma humano de alto riesgo van a desarrollar cáncer. Sin embargo, es importante ir a las consultas y hacerse el diagnóstico molecular. La siguiente, por favor. Así, como les mencionaba, existen muchos factores que contribuyen al desarrollo de cáncer. Uno de ellos es el virus del papiloma. Es una causa necesaria, pero no suficiente. Como les decía yo, no todas las mujeres que tienen virus del papiloma humano de alto riesgo, que ustedes vieron ahí en la diapositiva, van a desarrollar cáncer. Se requieren otros factores, y tenemos factores sociales, factores epidemiológicos. Dentro de los factores epidemiológicos está la multiparidad, niveles hormonales, hormonas de anticonceptivas, tabaquismo, desnutrición, múltiples parejas y infecciones vaginales con clamidia o herpes virus tipo 2. Como se puede dar cuenta, ese grupo, la mayoría de esos factores involucran la respuesta inmune, ¿sí? Entonces, una baja en la respuesta inmune, tabaquismo, desnutrición, la multiparidad, reducen la respuesta inmune. Entonces, esos factores hacen que persista el virus y en consecuencia se desarrolla la neoplasia.
Y existen factores genéticos propios del virus, como ven al lado izquierdo, y propios del huésped al lado derecho. Las personas infectadas con virus del papiloma humano tienden a tener en sus organismos, tanto a nivel sanguíneo, a nivel del suero, como a nivel local, a nivel del cérvix, elevados niveles de citocinas que le llamamos nosotros de inmunosupresoras, como IL-4, IL-6, IL-10 y TGF-beta. Y todos esos factores en conjunto se van a combinar para desarrollar cáncer cervicuterino. La siguiente, por favor. En esta gráfica nos ilustra claramente cómo es el desarrollo de la infección. Desde suponiendo, hipotetizando que una mujer se infecte a los 15 años de edad, si para antes de los 30, esa mujer que se infectó ya eliminó el virus. La mayoría de las mujeres eliminan el virus. Como pueden ver en la diapositiva, dice ahí el 92% de las mujeres que se infectan con el virus del papiloma eliminan al virus en un año y el resto lo eliminan. Entonces, solamente un 8% persiste el virus y puede desarrollar una lesión. Sin embargo, también el sistema inmune puede funcionar adecuadamente y regresar, tener una regresión, como lo ilustra la diapositiva, con una flecha punteada. Y de lesiones precancerosas, solamente una mujer de 100 va a desarrollar cáncer. En México, una mujer de 100 equivale a 10.000 mujeres con cáncer cada año. Entonces, es de suma importancia la detección del virus del papiloma humano para tener elementos suficientes y darle continuidad de vigilancia a esas mujeres en donde hay persistencia del virus. Esas mujeres que no eliminan fácilmente, hay que buscar cuál es la razón y darle solución. La siguiente, por favor. Sí. Entonces, para que el virus persista, se necesita una respuesta inmune alterada, como ustedes pudieron ver al final de la diapositiva. ¿Por qué es importante la detección del virus? En México tenemos esta política de prevención y control del cáncer cervicuterino. ¿Sí? Vean, del lado izquierdo hay una prevención primaria y del lado derecho tenemos la prevención secundaria. En la prevención primaria se sabe y existe una vacuna contra el virus. Y tenemos en México un esquema de vacunación a tiempo cero, 6 meses y 60. Ahora se aplican 2 dosis en mujeres jóvenes de 9 a 10 años. Es de acuerdo al esquema de vacunación del Programa Nacional de Vacunación en México. ¿Por qué de 9 años? Se aplica porque a esa edad, tanto hombres como mujeres tienen la mejor respuesta inmune a las vacunas. Se sabe, estudios hechos en el Instituto Nacional de Salud Pública, que una dosis aplicada a niñas de 9 años produce más anticuerpos neutralizantes contra el virus del papiloma humano que 2 dosis de la misma vacuna a mujeres de 26 años. Consecuentemente, se aconseja que la vacuna de VPH se aplique a los 9 años. En la prevención secundaria es donde viene el uso del Papanicolaou, lo que se llama citología exfoliativa, más la prueba del VPH, prueba de ADN, una prueba molecular para la detección del virus. Existen muchas pruebas moleculares que se están usando a la fecha, sin embargo, estas han ido mejorando. Incluso la prueba consiste en tomar una muestra del cérvix, un raspado del cérvix, y extraer el DNA y a través de la reacción en cadena de la polimerasa hacer la detección de todo tipo de virus. Si nosotros analizamos el desarrollo de las pruebas, han ido mejorando con el tiempo. En la actualidad incluso hay algunas pruebas que no solamente se hacen en raspado del cérvix, sino también una novedad es hacer la detección en otros fluidos como el tejido, el fluido urinario. Entonces, detectar el VPH en orina da muchas ventajas.
¿Por qué? Porque las mujeres no tienen que ir al ginecólogo para que el ginecólogo le tome la muestra de ponerle el pato en la vagina, pasar todo ese sufrimiento, de tal manera que tener una prueba que detecte BPH en orina es de mucha utilidad. Incluso para que muchas mujeres se animen a ir a hacerse los estudios. La siguiente, por favor. Entonces, les decía yo que una respuesta inmune adecuada elimina el virus. Brevemente les voy a explicar cómo funciona la respuesta inmune contra virus. En nuestro organismo, los virus generalmente entran por los epitelios, como se ve ahí ilustrado el lado izquierdo. Ese es un epitelio estratificado del cérvix. Y por ahí entran durante una relación sexual que se produce abrasiones, por ahí penetran los virus y llegan hasta el epitelio basal, como ustedes ven en la parte baja del epitelio, e infectan esas células. Y con el tiempo, es una infección que se toma muchísimo tiempo, desde que entra el virus hasta que se desarrolla el cáncer, llegan a pasar hasta 20 años. De tal manera que el virus tiene mucho tiempo para hacer sus maldades. Entonces, el virus, en esa área también ahí se ve ilustrado unas celulitas estrelladas que se llaman células dendríticas de Langerhans. Esas células dendríticas de Langerhans capturan al virus. La siguiente, por favor. Y salen del tejido y van al ganglio linfático más cercano. En este caso, a los ganglios inguinales. Y ahí, la célula dendrítica, la que se veía estrellada con una D, presenta el antígeno, los antígenos virales, a los linfocitos CD4. La siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, como se ilustra ahí, el linfocito T, CD4, detecta y reconoce el antígeno viral del BPH. Se activa el linfocito T, produce una citocina tipo TH1, como se lo ilustra ahí, la IL-2, más una molécula que se llama CD40 ligando. Esos actúan sobre la célula dendrítica y la célula dendrítica, a su vez, ya está lista para presentar el antígeno, la siguiente, por favor, a los linfocitos T citotóxicos, los encargados de luchar contra los virus. La célula dendrítica también produce otra citocina TH1, que es la IL-12, que a su vez, una vez que ya reconoció el linfocito T citotóxico, ¿a qué antígeno va a reconocer? Más la acción de IL-12, este linfocito está listo para atacar las células infectadas y sale del ganglio, la siguiente por favor, y va al sitio de la infección. Es decir, va al cervicuterino. Los linfocitos T citotóxicos también producen otra citocina que se llama interferón gamma, que también es una citocina TH1, como lo ilustra el esquema. De tal forma que nosotros podemos ver que las citocinas TH1 están ahí para activar la respuesta inmune contra virus. La siguiente, por favor. Sin embargo, como en todo, existe un yin-yang, un balance, hay inflamación, antiinflamación. Aquí hay un balance. Las citocinas TH1 pueden ser anuladas por citocinas TH2 y citocinas TH3. Las citocinas TH1, que quede claro, sirven para activar la respuesta inmune celular, como les mencioné aquí. Las citocinas TH2 sirven para activar la respuesta inmune humoral, pero tienen efecto sobre las citocinas TH1 que las inhiben. El TGF beta, que es una citocina TH3, también aumenta los niveles de anticuerpos. Y en ese efecto, entonces, inhiben la respuesta inmune celular que destruye las células infectadas por virus. La siguiente, por favor. Entonces, volvemos a nuestro esquema. De los factores que están que determinantes al desarrollo de la... Y entonces,
nuestro grupo de trabajo, durante mucho tiempo hemos trabajado con las citocinas inmunosupresoras. La siguiente, por favor. Sí. Estas citocinas inmunosupresoras son las que se encargan de aumentar, les decía yo, la respuesta humoral, pero inhiben la respuesta mediada por células. Y desde el 2006 encontramos nosotros que estas citocinas se encuentran altamente expresadas en mujeres infectadas con virus del papiloma y con cáncer cervicuterino. La siguiente, por favor. Siguiente. Sí, vean, como les decía yo, estudiamos las citocinas que están presentes en células infectadas por virus, transformadas por virus. Estas células que tenemos en el laboratorio están en un líquido que nosotros le llamamos sobrenadante. Y cuando nosotros analizamos la cantidad que hay de IL-10 y TGF-beta en esas células infectadas por virus BPH 16 y 18, como se ilustra para TGF-beta en la gráfica superior, los niveles son muy altos cuando se comparan con líneas celulares que no tienen virus de BPH. Y similarmente, esta línea celular también tiene niveles altos de IL-10. Y cuando comparamos con una línea celular que no tiene BPH, los niveles son más bajos. La siguiente, por favor. Nosotros con esto hicimos un experimento. Una forma de ver cómo los linfocitos T de sangre periférica de mujeres sanas funcionan es haciéndolos que proliferen, que aumenten. Y ustedes pueden ver en esa gráfica, cuando se administra 0.5 microgramos de anticuerpo anti-CD3, los linfocitos sanos proliferan, pero enormemente. La cantidad, vean la cantidad ahí. Sin embargo, en los dos barras siguientes, esos mismos linfocitos los activamos y les pusimos el sobrenadante de estas células. Células que tienen BPH 16 y células que tienen BPH 18. Vean el efecto que produce, como tienen TGF-beta y IL-10, inhiben la proliferación de los linfocitos. A esto le llamamos nosotros un efecto inmunosupresor. Cuando comparamos con las células que producen estas mismas citocinas, vean si hay una disminución, pero la disminución no es tan pronunciada como el efecto que producen los sobrenadantes de las células BPH positivas comparadas con el sobrenadante de BPH negativa. Así, entonces, nosotros concluimos que las células transformadas por virus son las que están produciendo el efecto. En la parte de abajo de la gráfica hay una referencia de Schöndel. Schöndel y colaboradores encontraron en el 2007 que mujeres con lesiones de cervix grado 2 presentan inhibición de la proliferación celular. Es decir, esas mujeres tienen en el suero de sus circulantes unos factores que inhiben la proliferación celular. Y con nuestros estudios nosotros demostramos que esos factores son IL-10 y TGF-beta. La siguiente, por favor. Sí. Entonces, la siguiente. Entonces, esto lo publicamos, ¿sí? Encontramos que la proliferación celular, como dice ahí, T-cell proliferation, y la expresión de una molécula en los linfocitos T que se llama CD3Z, está inhibida. No hay esa proteína. Y esa proteína es esencial para la activación del linfocito T. Por lo tanto, la siguiente, nosotros hemos encontrado que existe un mecanismo molecular alterado en esas pacientes y que esas pacientes, al tener las citocinas inmunosupresoras en el torrente sanguíneo, van a tener esas alteraciones. Los linfocitos no van a funcionar y entonces va a haber persistencia de virus y proliferación de cáncer. La siguiente, por favor.
También nosotros encontramos que existe un aspecto inmunogenético en estas citocinas y también las estudiamos. La siguiente, por favor. La siguiente. En el 2006, un grupo de investigadoras suecas identificaron en un grupo de 250 mujeres y sus hijas, ¿sí?, el efecto de una susceptibilidad genética. Mujeres que tuvieron cáncer, mujeres, las mamás que tuvieron cáncer y las hijas de esas mujeres. Y a todas ellas les secuenciaron el genoma completo. La siguiente, por favor. Entonces, cuando se les estudia el genoma completo, la siguiente, por favor. Se estudian los 23 pares de cromosomas. En esta gráfica se ilustra fácilmente en este diagrama. Vean los números de arriba, 1, 2, 3, hasta el 23, más el cromosoma, hasta el 22, más el cromosoma X. Y entonces, los puntos que se ven ahí son el alto score de susceptibilidad que encontraron en cada uno de los cromosomas. Y como ilustra la diapositiva, ustedes ven que el cromosoma 3 tiene un punto alto, pero también el cromosoma 9. En el cromosoma 9, sí se encontraron estas investigadoras, que la siguiente, que ahí se encuentra el locus de susceptibilidad al cáncer cervicuterino y se encuentra localizado en el clúster que se ilustra ahí, que es el 9Q32. O sea, que en el brazo corto del cromosoma 9 en posición 32, ahí se encuentra el clúster de susceptibilidad a cáncer cervicuterino. La siguiente, por favor. Más aún, este es un diagrama que ilustra al cromosoma 9, que tiene 136 millones de pares de bases, y como podrán ver ahí, no es necesario que lean todo lo que está ahí. En él, muchos de los clústeres están asociados a cáncer. O sea, no es una sorpresa que el cáncer cervicuterino también esté asociado a genes de ese cromosoma. La siguiente. Sí, entonces, les decía yo que en el brazo largo se encuentra el clúster y este clúster tiene distintos genes como se ve en la gráfica que acaba de aparecer. Y entonces hicieron un índice de cuál de esos genes estaba más altamente representado y encontraron que el gen que tiene más alto índice de susceptibilidad es ese gen que está señalado con la palabra T-SCOT. T-SCOT significa que son un gen que participa en el timo y en las células estromales, es un contraportador, es co-transporter, ¿sí?, de células estromales del linfocito T. Es decir, si está en los timocitos, tiene que ver con la respuesta inmune. Un hallazgo que encontramos nosotros es que dentro de los genes con un bajo score o un menor score a T-SCOT, encontramos ACNA. ACNA es un gen que se descubrió aquí en México, lo descubrimos un grupo de investigadores y está publicado. La siguiente, por favor. En el 2001 lo publicamos en la revista Nature. ¿Por qué se llama ACNA? Porque en esa época que se estaban descubriendo los genes, antes de que se publicara el total del genoma humano, muchos investigadores de alrededor del mundo estábamos en la lucha por identificar genes y ponerles nombres. Y un grupo de investigadores griegos identificó un par de genes de esa región y le puso nombre de la mitología griega. Y ese gen es el gen Aiolos. Entonces, haciendo esa similitud, nosotros decidimos ponerle un nombre maya a este gen. Quizás sea el único gen que tenga nombre maya en el genoma. Y se llama ACNA. ACNA significa luna en maya. El gen
la secuencia del gen y la secuencia de la proteína que codifica fue publicada, les decía yo, en el año 2001 en la revista Nature. Y el título del trabajo que pusimos se llama Regulación de CD40 y CD40 ligano por el factor de transcripción ACNA. ¿Sí? La siguiente, por favor. Dentro de nuestros estudios y búsqueda de factores de susceptibilidad, haciendo un análisis, Perales y en nuestro grupo identificó que el gen ACNA en la región que se pega, el gen ACNA codifica para una proteína que es un factor de transcripción. Ese factor de transcripción se pega a DNA para regular la expresión de otros genes. Entonces, para que se pegue al DNA, tiene que haber un dominio que tenga avidez al DNA. Y ese dominio lo pueden ustedes ver en la figura del lado izquierdo, que está caracterizado por arginina, prolina, glicina, arginina y prolina. ¿Sí? Haciendo análisis del genoma, Guillermo Perales encontró que un cambio de una sola base del DNA genera un cambio de aminoácidos en la secuencia de la proteína. Y entonces, un cambio de aminoácidos que puede darnos arginina cambia a glutamina. Y cuando nosotros analizamos, este cambio de base se llama polimorfismo de un solo nucleótido, o SNP, SNP, de las siglas en inglés, Single Nucleotide Polymorphism. Entonces, cuando analizamos, y ustedes pueden ver las barras, ahí encontramos que una de las variantes de ACNA, la que codifica para glutamina, ¿sí?, está presente en el 75%, en ese estudio fue el 75% de los pacientes, ahora ya sabemos que es más, que es el 80%, de las pacientes con cáncer. Y cuando hacemos el análisis estadístico, encontramos que esa versión, esa variante genética, puede darnos hasta 4 veces el riesgo de desarrollar cáncer. ¿Qué quiero decir? Que mujeres que llevan esa variante genética tienen riesgo hasta de 4 veces de desarrollar cáncer. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, entonces les decía yo que mujeres portadoras de 2 copias del alelo Q, que codifica para glutamina, tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer que las portadoras de 2 copias del alelo R, es decir, una copia normal del gen. La siguiente. Esto fue publicado en esta revista y desde entonces nosotros propusimos que estos polimorfismos en el gen ACNA son factores de riesgo genéticos para desarrollar cáncer. La siguiente. Un trabajo hecho por la doctora Martínez Nava para su tesis de doctoral. Ella se enfocó a los SNPs, a las variantes genéticas de ACNA en la región reguladora. Y sus datos concluyen que estas SNPs son altamente predictores, mujeres que tienen estos SNP en la región reguladora, para que no haya niveles altos de ACNA y consecuentemente tengan susceptibilidad al desarrollo de cáncer. La siguiente. Nosotros seguimos estudiando ACNA en el cérvix y como pueden ver en la inmunohistoquímica A, de color rosita, es un epitelio sano, teñido con actinomiosina. Y del lado derecho, en el B, se ve ACNA teñido con café. Vean la cantidad de ACNA que tiene el cérvix. Después de los tejidos linfoides, el otro tejido que tiene más ACNA es el cérvix. No sabemos por qué el cérvix tiene mucho ACNA. Lo que sí sabemos que cuando hay BPH, está infectado con BPH el cérvix, disminuye
esa coloración. Ustedes pueden ver ahí espacios blancos. Esos espacios blancos son células infectadas por BPH y consecuentemente esas células no tienen acné. Es una maravilla, es precioso. Cuando nosotros analizamos en el esquema, en la foto C, un tipo de cáncer, el cáncer epidermoide, vean, no hay acné. Y en el adenocarcinoma, en la D, tampoco hay acné. Es un efecto enorme. Entonces, la pregunta que nos hicimos, ¿por qué acné no está presente en células transformadas por BPH? La siguiente. Y el doctor Manso Merino encontró que las células transformadas por BPH no tienen acné y que al analizar junto con la proteína E6, encontró que la proteína E6 de los virus son las que se encargan de degradar acné. Acné, como ustedes ya deben saber, induce la expresión de CD40. Entonces, las células infectadas por acné, perdón, por virus, las células infectadas por virus, ¿sí? Si ustedes pueden ver los papilomas, las verrugas vulgares, las verrugas son lesiones secas, no tienen inflamación. Entonces, Thomas en Inglaterra encontró que esas verrugas no tienen CD40. Al no tener CD40, no hay inflamación. Y si no hay inflamación, no hay respuesta inmune celular. Y si no hay respuesta inmune celular, no hay eliminación de las células infectadas por el virus. De tal manera que el virus controla de muchas formas la respuesta inmune. Uno, bajando los niveles de CD40, destruyendo acné. Y por otro lado, aumentando la producción de citocinas inmunosupresoras. Entonces, no solamente acné induce el CD40, sino que acné también induce la expresión del CD40. La siguiente, por favor. Y no solamente está presente CD40, sino que induce en las células gila que están infectadas por virus, la restitución de acné induce la expresión de IL-8, que es una citocina proinflamatoria. La siguiente, por favor. Ahí está. IL-8 es inducida por acné cuando nosotros restituimos acné en las células transfectadas por virus. La siguiente. Y finalmente, con respecto a acné y los pacientes, encontramos que en el GenBank, un estudio donde estudiaron varios genes en la sobrevivencia de los pacientes con distintos tipos de cáncer. Y un hallazgo que encontramos es que tener altos niveles de acné, la sobrevida de los pacientes con cáncer aumenta con respecto a aquellos que no tienen acné. De tal manera que acné puede ser un biomarcador de pronóstico del desarrollo de cáncer. La siguiente. Entonces volvamos a nuestro esquema de cómo el virus aumenta, pero disminuye durante el tiempo. La siguiente, por favor. Entonces sabemos que si las mujeres eliminan al virus, no hay este problema. Pero si persiste, la presencia del virus, les decía yo, aumenta los niveles de IL-10. Entonces, si el virus persiste, la siguiente, por favor. Sí, entonces, va a persistir la expresión de IL-10 y consecuentemente un efecto inmunosupresor y la persistencia del virus. Entonces, ya sabemos que el virus ataca al tejido epitelial y que el virus es captado por las células dendríticas, la lleva al lado del linfático, lo presenta a los linfocitos CD4 y CD8, la siguiente, y los CD8 se encargan de eliminar al virus. Sin embargo, también hemos visto la siguiente, por favor, que las células infectadas por virus, ustedes vieron, que producen IL-10 y TGF-beta. Entonces, ¿qué hace el IL-10 y TGF-beta? La siguiente, eliminan
inhiben la respuesta inmune. Entonces, estudiar estas citocinas a nosotros nos ha llevado un tiempo y hemos encontrado muchos hallazgos que en breves minutos se los voy a comentar. La siguiente. Nosotros sabemos que un gen está compuesto por la región reguladora, que está ahí mostrada como un diagrama, y la región que codifica, donde está la flechita para adelante. En la región reguladora hay una región que aumenta la expresión del virus y otra región que disminuye la expresión del virus. Los elementos que aumentan la expresión del virus están del 600 hacia la izquierda, hasta el 5', que ven ustedes ahí. Y los que reprimen al virus están del 600 hacia el 3', como se ilustra ahí. Entonces, pequeños cambios en el DNA de esa región, SNPs en esa región, pueden regular la expresión de IL-10 y, consecuentemente, saber si estos son factores genéticos del desarrollo de cáncer y de persistencia. La siguiente, por favor. Sí, entonces, nuestra hipótesis de trabajo es que los polimorfismos en la región reguladora del gen IL-10 están asociados a presencia de lesiones de alto y bajo grado y en pacientes con cáncer infectados con BPH. La siguiente. Este es un esquema que nos ilustra distintos SNPs. En el gen de la interleucina 10 se han identificado 49 polimorfismos. 46 son microsatélites. 28 de los polimorfismos están en la región reguladora. Los más notables están ahí anotados: el -592, el -1082 y otros más que estudiamos. La siguiente. Aquí pongan atención únicamente a los números rojos. Es un cuadro muy complicado, pero lo que quiere decir que analizamos distintos polimorfismos, los dos de arriba, el -592 y el -819, encontramos que están fuertemente asociados en el lado izquierdo al desarrollo de neoplasia, a la persistencia del virus y desarrollo de lesiones y al cáncer cervicuterino. La siguiente. Sí. También sabemos, este es para el -592 y lesiones con cáncer. La siguiente. Si cualquiera que sea el modelo de estudio que tengamos, un modelo codominante, dominante o recesivo, el efecto es el mismo. ¿Sí? Es decir, estas variantes genéticas de IL-10 están fuertemente ligadas al desarrollo de cáncer. La siguiente. En este esquema les ilustro cómo está el -592 y cómo en la parte de abajo que cambia de A a T. Y cuando eso ocurre como ocurre en la área que es represora, cuando cambia se vuelve estimulador. Entonces se entiende fácilmente que ese cambio de SNP aumenta la expresión de IL-10. La siguiente, por favor. Cuando analizamos en los pacientes la versión CC, encontramos en los pacientes con lesiones, encontramos una producción de IL-10 que ustedes ven ilustrados ahí en la primera barra. Pero cuando nosotros estudiamos la frecuencia del CA, del heterocigoto CA, las pacientes con esa variante, aumenta la expresión de IL-10. Y aquellas mujeres con el homocigoto AA, la expresión de IL-10 es mayor. En mujeres con lesiones, en la siguiente, por favor, y en mujeres con cáncer, el efecto es el mismo. La producción de IL-10 en el homocigoto CC es baja cuando se compara con el heterocigoto CA o el homocigoto A. La siguiente, por favor.
También encontramos nosotros en nuestros estudios, se los mostré aquí, que la proteína E6 tiene un sitio de reconocimiento para estimular la expresión de IL-10, y ese sitio está cercano al polimorfismo menos 592. O sea, si tenemos un polimorfismo que aumenta la expresión y la proteína E6 aumenta la expresión, la producción de IL-10 en esas personas infectadas con BPH es muy alta, y por eso existe inmunosupresión, por eso existe persistencia del virus y por eso existe desarrollo de cáncer. La siguiente. Estos estudios han sido publicados en distintos artículos, como ustedes ven ahí sus títulos. La siguiente. Estos los publicamos entre el 2010 y el 2012. La siguiente, por favor. Recientemente, en el 2006, publicamos un estudio grande donde analizamos más citocinas y encontramos que el tener polimorfismo de estas citocinas pueden ser biomarcadores de susceptibilidad para cáncer cervical. La siguiente, por favor. Aquí, uno de los hallazgos es que el tener un polimorfismo, como ustedes ven en el lado izquierdo, nos da un riesgo de enfermedad. Donde dice OR, dice 1.4. Es decir, aumenta. Que quede uno no aumenta, pero más de uno sí aumenta. Cuando tenemos dos polimorfismos, el riesgo de tener cáncer aumenta más. Pero si tenemos tres, el riesgo se va a 2.54 y más de cuatro a más de 2.86. O sea que este hallazgo nos dice que la carga de los alelos es un riesgo grande para desarrollar cáncer. Es decir, un SNP en el 592 de IL-10 ya es un riesgo, pero tener otros alelos que también son de riesgo, entonces nosotros hemos encontrado mujeres que tienen estos cuatro SNPs, por supuesto que desarrollan cáncer. La siguiente, por favor. La siguiente, un hallazgo importante es que estas pacientes, estas mujeres que tienen estos polimorfismos, tienen aumentado los niveles de las citocinas en sangre. A nivel sistémico, tomamos muestras de suero y a la izquierda tenemos las pacientes que no tienen cáncer contra las pacientes con cáncer, ¿sí? En las barras azules tenemos IL-4, en la roja, IL-6 y la verde, IL-10. Y vean, no tenemos expresión de IL-4 ni IL-10 en las mujeres sanas. Pero en las mujeres con cáncer sí hay IL-4 y hay IL-10. Lo mismo ocurre para IL-6. Los niveles de IL-6 en pacientes con cáncer están muy aumentados. Pero nótese, también mujeres sin lesiones, mujeres sanas, también tienen ciertos niveles de IL-6, y eso encontramos que eran mujeres que estaban infectadas con el virus del papiloma. Es decir, tener tantito virus te da la producción de ciertas citocinas. La siguiente, por favor. Recientemente, y todavía no publicamos este artículo, descubrimos que alteraciones en genes proinflamatorios, codifican para citocinas proinflamatorias, como IL-6, TNF-alfa e interferón gamma, son predictores de la persistencia del virus. O sea, que alteraciones o variantes genéticas de genes proinflamatorios están asociados con el onset, con el establecimiento de la infección. Y entonces proponemos que estos SNPs pueden ser usados como biomarcadores de la infección por BPH. La siguiente. Esta propuesta de que estas variantes genéticas están implicadas en el establecimiento de la infección, hicimos una propuesta con así, ¿sí? Para el virus que produce el COVID. El SARS-CoV-2
tiene, las personas infectadas con el virus SARS-CoV-2 tienen tienen bien determinadas las características. Aquellos que se infectan, algunos, el del 100% que se infectan, algunos de ellos, el 60-80% no desarrollan enfermedad o tienen síntomas leves. Sin embargo, un 20% de ellos sí desarrollan una enfermedad grave. Entonces, creemos nosotros que estos polimorfinos están asociados al desarrollo de enfermedad grave. Y metimos la propuesta a CONACYT y nos aprobaron esa propuesta y estamos en proceso de desarrollo. La siguiente. Como ustedes pueden ver, analizamos una cantidad de genes, genes de citocina, de la respuesta inmune, del ciclo celular, de receptores. Y para estudiar todos estos juntos, desarrollamos un microchip. La siguiente. Siguiente, por favor. Este es el microchip. En cada uno de los puntitos que alcanzan a ver, hay varias variantes genéticas. Son en total 60 chips, 60 genes estudiados, 60 polimorfismos, perdón, y 30 genes. Entonces, la siguiente, por favor. Esto nos va a permitir usarlo en la prevención secundaria, ¿sí? En aquellas pacientes que se les haga la prueba de ADN, una prueba adecuada, ya sea que encontremos BPH en cervix, ya sea por raspado cervical o en orina, entonces nosotros vamos a poder identificar a esas personas que tienen BPH, aplicarles este chip y encontrar cuáles de ellas tienen las variantes genéticas y cuáles no. Aquellas que tienen, que la tengan, por supuesto, que son las candidatas a desarrollar cáncer, y a esas se les va a dar una vigilancia. Es decir, todos los estudios que ustedes acaban de escuchar los estamos utilizando para dar una política de salud en México. La siguiente. Entonces, para concluir, tenemos estos puntos. Les mencioné que se ha descubierto un locus de susceptibilidad genética para el desarrollo de cáncer. Hemos encontrado que en ese locus se encuentra ACNA y polimorfismo de ACNA se encuentra fuertemente asociados al desarrollo de cáncer. Variantes genéticas de IL-10, TGF beta, IL-4 y IL-10 están asociados también fuertemente al aumento de citocinas inmunosupresoras y con el desarrollo de cáncer. Les decía que recientemente encontramos que también variantes genéticas de citocinas proinflamatorias, IL-6, TNF-alfa e interferón gamma, están fuertemente asociadas a la persistencia del virus. Por eso propusimos que estos mismos pueden estar asociados en el establecimiento de la infección por SARS-CoV-2 y el desarrollo de enfermedad grave de COVID. Y finalmente, proponemos que la identificación de mujeres con BPH portadoras de estas variantes genéticas, identificar a estas mujeres, nos permitirá saber qué mujeres tienen alto riesgo para el desarrollo de cáncer. Muchas gracias. Espero sus preguntas. Sí, uno de las predicciones graves que existen en México y en el mundo es, vean esta gráfica que nos muestra AstraZeneca. Sí, en el 2012 teníamos 14.1 millones de casos nuevos de cáncer. Se prevé que para el 2030 aumente hasta 21 millones. Es decir, vamos a seguir teniendo problemas con cáncer. La siguiente. Sí. Uno tiene que diferenciarse en lo que hace en la vida. Entonces, yo les sugiero, siempre piensen diferentemente a otros. La siguiente. Sí, este trabajo que ustedes vieron no es trabajo solo de nuestro grupo, sino de distintas colaboraciones que hemos hecho con la Universidad Autónoma de Nacional Autónoma de México, con la Universidad de Morelos, la Universidad Politécnica, la Universidad de Nuevo León, Nutrición, Cancerología, el IMSS, el ISSSTE, ustedes vieron un estudio del ISSSTE, la Médica Sur, etc. Sin la colaboración, no podríamos tener tantos trabajos. La siguiente. Sí. Con Simvestab y la UNAM,
como les decía, la siguiente. Creo que es todo. Gracias, espero sus preguntas. Muchas gracias, doctor, por su participación. Sumamente interesante la ponencia que nos comparte. Y tenemos algunas preguntas de la audiencia, si nos permite, doctor. Gracias. Daniela López comenta, en base a las cifras presentadas de prevalencia, ¿cómo puede ayudar en México el saber qué genotipo de BPH está presente? Sí, sí sabemos. Hay muchos estudios a distintos niveles, a nivel de Seguro Social, por ejemplo, a nivel del ISSSTE, a nivel de lo que antes llamábamos Seguro Popular, y las prevalencias son más o menos parecidas. Entonces, los genotipos más frecuentes son los genotipos de alto riesgo, desafortunadamente. Entonces, por lo mismo, si estos están circulando los de alto riesgo, el riesgo, para la redundancia, de que la gente se infecte y mujeres tengan todas estas alteraciones de la respuesta inmune y permitan la presencia, entonces va a haber muchos casos de cáncer uterino. Correcto, doctor. Ernesto Zúñiga pregunta, ¿existen tratamientos diferentes a las mujeres con BPH confirmado, dependiendo del genotipo o genotipos que se confirmen? Si a una mujer que se le hace, porque esto es una que se realiza en todos los centros de atención a las mujeres, entonces, a la visita rutinaria de las mujeres, se les hace desde primero el papá Nicolau. Y así, cada vez que es positivo, se hace la detección del virus por la técnica. Entonces, esas mujeres, lo que si no tienen lesión, se les dice para que regresen en un año. Esa es la recomendación. ¿Por qué? Porque como vimos en el trabajo, la infección se elimina en un periodo de un año. Entonces, al año, si llegan, se le vuelve a hacer la genotipificación. Y continúan así, entonces se vuelve a limpiar otro periodo igual. De tal manera, por ejemplo, nosotros queremos, si ahora no elimina el virus, entonces nuestro problema es identificar esa mujer que no tiene un potencial alto de desarrollar cáncer. Entonces, sí es importante darle seguimiento, bueno, la pregunta, a esta mujer que es de BPH positiva. Correcto, doctor. Ahora, Daniela López nos pregunta, a nivel de tratamiento, ¿cuál es la diferencia en un paciente que tiene factor de supresión IL-10, TGF-beta, IL-4 y también IL-6? Sí, porque muchos de los, como sabemos, el organismo va a eliminar el virus en un año, ¿sí? Pero todos los factores que mencionamos ahorita, que hacen que tengan elevados los niveles de IL-10 y TGF-beta. Es decir, una mujer estresada, una mujer desnutrida, mujeres que fuman y mujeres que frutíparas. Y en nuestros estudios hemos encontrado que varias mujeres tienen no solo un factor de riesgo, tienen hasta 10 factores de riesgo impresionantes. Entonces, los tratamientos, a no ser que sean quirúrgicos, los tratamientos no van a funcionar. Es decir, la respuesta inmune tiene que estar perfectamente funcionando. Ya lo vimos ahora con el virus del SARS-CoV-2. Si no está nuestro sistema inmune adecuadamente funcionando, las enfermedades van a instalarse. Entonces, sí es necesario revisar que no se tenga ningún otro factor. Claro, uno no tiene los elementos para medir la citocina en el suelo. Y eso fuera que padre, ¿no? Pero como no lo tenemos, entonces lo único que nos basamos es a los factores de riesgo. Y esos factores de riesgo hacen que la citocina esté aumentada. Entonces, si hay algún tratamiento farmacológico o tipo de respuesta, bueno, no va a funcionar porque si la gente está estresada, fuma, es alcohólica, todos los factores van a contribuir que esos tratamientos no funcionen.
Perfecto, doctor. Muy importante el estilo de vida. Ahora, Ana Lucía Alonso comenta, ¿se ha analizado, quiere saber si se han analizado correlaciones entre las citocinas con el número de células tumorales circulantes y acna, y que si podría usarse como un marcador de la agresividad de la metástasis? Sí, buena pregunta, pero nosotros no hemos analizado las células circulantes, tampoco el DNA circulante en nuestro grupo. No hemos entrado en, nos hemos basado en lo que ocurre en el tumor y lo que ocurre sistémicamente, pero en suero. ¿Sí? Esa es la proteína de las citocinas, cómo están. No hemos entrado a ver cómo es que la presencia de estas citocinas favorece o no favorece la instalación de metástasis, por ejemplo. No, eso no lo hemos visto, no lo sabemos. Correcto. El doctor Zafiro Juárez pregunta si respecto a las pacientes infectadas de BPH hay un fallecimiento por el aumento de IL-6, TNF y de INF. No, ¿qué aumento del fallecimiento de las personas por el aumento del mercurial? No, lo que ocurre es que esas situaciones, cuando la persona es infectada, entonces esas citocinas lo que hacen es favorecer la respuesta inflamatoria para eliminar al virus. ¿Sí? Entonces, pero esas variantes genéticas que nosotros encontramos, lo que probablemente estén haciendo esto, lo hemos encontrado, pero lo vamos a hacer, es que no hacen que esas citocinas proinflamatorias, IL-6, TNF, interferón, se produzcan en cantidades suficientes para eliminar al virus. Entonces, los datos que tenemos sugieren que esas citocinas no se expresan adecuadamente y por eso persiste el virus. Correcto, doctor. Erika Escudero pregunta, ¿la vacuna es útil una vez que ya la paciente ha sido detectada con el virus? ¿La vacuna? ¿Me repite la pregunta, por favor? Si la vacuna sirve para una paciente que ya ha sido detectada con el virus. Sí, sirve, pero porque se ha visto que sí, las vacunas tienen un efecto terapéutico, porque las vacunas contra BPH son vacunas profilácticas. Sin embargo, se ha visto que sí puede, pero yo no recomendaría eso. Lo que hemos visto es que el virus se puede eliminar con una respuesta inmune adecuada. ¿Sí? Entonces, sí es probable que existe, pero no se aconseja. Pero sí, sí es posible, sí, mujeres que son vacunadas y tienen es probable que sí eliminen el virus. Correcto, doctor. Bueno, pues la verdad es que hay muchas preguntas y muy interesantes todas. Ahorita, lamentablemente, ya no tenemos mucho tiempo para atenderlas en vivo, pero si nos permite, doctor, se las hacemos llegar para que vía correo electrónico le... Por correo electrónico, que me den su correo electrónico y yo amablemente les contesto la pregunta. A sus horas. Qué amable, doctor. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo y por su amabilidad. Que tenga un excelente día. Gracias, ya usted por la invitación. Hasta luego. Igualmente, buen día. Buen día. Vamos a escuchar ahora la ponencia genotipificación de BPH en orina y correlación con el método tradicional. Para abordar este tema nos acompaña desde Bogotá, Colombia, el doctor Miguel Eduardo Mantilla Cárdenas. Él es microbiólogo y tiene una maestría y doctorado en biología molecular. Tiene una amplia experiencia en tecnologías basadas en biología molecular, en laboratorio de clonación, en NGS, Next Generation Sequencing, en análisis electrofisiológico y taxonómico. Es egresado de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, donde estudió la carrera de microbiología. Tiene una maestría en ciencias en biología molecular en la Universidad de Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina, y tiene un doctorado en neurociencia en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Jerusalén, Israel. El doctor es actualmente director científico de Quimiolab Colombia, es profesor e investigador en neurociencia en
la Universidad Manuela Beltrán, Colombia, y es coordinador de proyectos en el Boston College de Estados Unidos y es investigador asociado en la Universidad de Buenos Aires. Agradecemos mucho, doctor, que nos acompañe, que nos comparta su experiencia. Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Primero que todo, quiero agradecerte a ti, Leticia, y a Kabla y a Ninoske Fujirevio por la invitación a participar en el importante evento que tienen el día de hoy. Mi nombre es Miguel Mantilla, soy el director científico de Quimiolab en Colombia. Somos una compañía que ya durante 2 años lleva trabajando de la mano con Fujirevio. Hemos encontrado en ellos a un partner estratégico con el fin de no solamente traer productos de muy alta calidad, sino traer un diferencial en lo que actualmente Colombia busca innovar en términos de diagnóstico clínico. Para el Ministerio de Salud nuestro, el diagnóstico de BPH es una de las estrategias más importantes para los próximos 2 años y lo ha sido también durante los últimos 2 años, ya que estamos en un tema muy importante, en una estrategia de tamizaje importante. El propósito es hacer un tamizaje del 70% de la población y pues en este sentido nos hemos encontrado con algunos retos muy interesantes. Sé que ya tuvieron a un speaker muy interesante, estuve escuchando su charla y pues no voy a profundizar en temas que ya muy bien fueron explicados. El propósito de esta charla es explicar cuáles son los aspectos que a nosotros nos han impactado positivamente y cuáles han sido los retos para implementar este tipo de tecnologías en Colombia y mirar cuáles son las características principales del producto Inolipa HPV Genotyping Extra 2, que es el producto que ya durante un buen tiempo hemos estado manejando en proyectos de investigación, también para diagnóstico clínico. Y pues mucho más importante, como les decía, es una herramienta que se alinea muy, muy, muy interesantemente con los diferentes algoritmos diagnósticos, especialmente para dar un diferencial, que es lo que en este momento a nosotros nos interesa. Pues para eso vamos a compartir una experiencia, después quedo atento a sus preguntas. El caso de estudio que nosotros tenemos básicamente es el BPH. Como todos conocemos, BPH es un virus que invade las mucosas cervicales, principalmente en el tracto de las mujeres. Hay algunos reportes de que también invade la zona de la boca, la zona anal de hombres y de mujeres. Entonces, es importante poder discernir en qué tipo de genotipo estamos para poder identificar dónde vamos a estar allí. Como ya lo pudieron ver, pues el BPH primero tiene un periodo de invasión que puede durar incluso meses. En esos meses la persona puede estar totalmente asintomática y las revisiones que se hagan desde citología también pueden ser totalmente normales. Como ustedes se dan cuenta, estamos hablando de un virus, quiere decir que el sistema inmune es capaz de reaccionar frente a él y es capaz de hacer un proceso de desinfección, es decir, que las IgGs, las IgMs van a estar trabajando fuertemente para poder hacer una respuesta inmune. Y en el 70-80% de los casos, una persona que se infecta con BPH es capaz de liberarlo cuando la carga viral no es suficiente. Ya después de meses de infección y donde pues, no se ha logrado que el sistema inmune sea tan efectivo, la carga viral es alta. Se llega ya a un periodo de invasión, que es donde se generan las lesiones precancerosas y es donde podemos ya identificar las diferentes señales que se pueden ver desde la citología y pues acá ya estamos hablando de un caso en progreso. Para nosotros la genotipificación ha sido un tema clave, especialmente porque una de las estrategias que se han implementado en Colombia y sé que en muchos países de nuestra región es que tanto los programas de tamizaje como las vacunas no cumplen con buscar y atacar el amplio espectro de los diferentes genotipos de BPH. Especialmente las vacunas, Gardasil en Colombia es la vacuna más utilizada, solamente ataca un grupo muy limitado de genotipos diferentes de BPH, los demás quedan casi que libres para poder continuar con su proceso infeccioso. Y también los programas de tamizaje principalmente se han enfocado por identificar específicamente los genotipos 16 y 18, pero no se han encargado de buscar a los demás. Normalmente, como ustedes ven las estadísticas en el mundo, el 16 y el 18 cumplen con el 70% de los casos. En Colombia solamente se cumple esto, por ejemplo,
sobre el genotipo 16, el segundo en prevalencia no es 18, es 33, por ejemplo, y este es un genotipo que normalmente las diferentes estrategias diagnósticas no buscan. Entonces, bueno, con respecto a eso, pues lo que hemos visto es que los programas de vacunación han tenido un impacto bastante importante. En nuestra región tienen un impacto bastante bueno y el screening también. En el caso de nosotros, empezamos a fijarnos en el uso de la metodología de Fujirebio porque empezamos a ver que en algunos casos donde había discordancias, como por ejemplo cuando estábamos hablando de cuál es la distribución de los genotipos, muchas estrategias fallaban, pero este producto resultaba siendo destacado en algunos artículos. Cuando se quería mirar incidencia desde diferentes tejidos, como tejidos cervicales, pero también mucosas, también orina, era interesante podernos acercar a una metodología que pudiera tener este acceso. Y en este sentido, pues también ha sido muy interesante para nosotros buscar proyectos en convenio con Merck, por ejemplo, que es la compañía que trae Gardasil, para poder hacer un monitoreo de cómo la vacunación pues mantiene una prevalencia importante controlada de los genotipos 16, 18, 33 y otros, pero es importante mirar los desarrollos que ellos están haciendo. Ellos tienen la vacuna pentavalente, pero ahorita están implementando la nanovalente, que va a buscar atacar 9 genotipos, pero igual en Colombia todavía esto no se ha aprobado. Entonces, bueno, con esto en trabajo, nosotros empezamos a buscar cómo implementar la metodología. La metodología tiene 4 pasos que son bastante sencillos para un laboratorio que tenga un desarrollo normal en biología molecular y que trabaje ya con metodologías parecidas. Quiere decir que no tenemos que hacer un desarrollo importante, pero sí una educación para poder entender cómo se utiliza esta metodología. El primer paso es tomar una muestra cervical, una muestra de biopsia en parafina o una muestra de orina, creo que no lo incluí ahí, y hacer una extracción de DNA. Nosotros manejamos metodologías diversas porque acá en el país, especialmente ahora con la prevalencia y el caso que tenemos de la pandemia de coronavirus, no tenemos todos los kits comerciales de extracción que quisiéramos, principalmente el de Qiagen fue el que empezamos a utilizar, pero con el fin de automatizar encontramos un aliado estratégico que fue el uso del Nextractor 48. Es una compañía que se dedica a la extracción, es una compañía surcoreana y es la estrategia que encontramos para hacer screenings masivos y hacer extracciones masivas de tejidos. Después de que hacíamos la extracción encontramos una gran diversidad de termocicladores. Digamos que nosotros nos enfocamos mucho en el BioRat-T100 porque es un termociclador bastante estable, muy conocido, muy bien disperso en muchos de los laboratorios que están por allí, es bastante sencillo de utilizar. Y este termociclador permite hacer pues un montaje de PCR convencional. El principio que utiliza el kit de Fujirebio es tomar una muestra de un paciente o de una paciente y hacer una extracción para después hacer una PCR que tiene unos primers multitarget que van a poder amplificar diferentes regiones, si las hubiera, en la muestra de los diferentes genotipos que puedan coexistir, por ejemplo. También eso fue muy interesante para nosotros, mirar que por temas de dinámicas sexuales que están en los diferentes grupos acá, habían mujeres que tenían coinfecciones, pero los métodos convencionales no lo detectaban. La metodología de PCR que nosotros encontramos fue muy rápida y fácil de implementar. Y después ese producto de PCR lo utilizamos con la plataforma Tendigo de Fujirebio. Es una plataforma que dentro de nuestra experiencia nos encantó porque es lo que uno espera de una plataforma de manejo en trabajo de alto volumen y de alta fidelidad. Porque es una plataforma que realmente no molesta, no falla, no se descalibra, es fácil de utilizar, permite implementaciones flexibles, un mantenimiento rápido. Entonces, básicamente, ¿para qué funciona el Tendigo? El Tendigo nos permite hacer los pasos 3 y 4, que es tomar las tirillas que ya vienen dentro del kit. Las tirillas tienen unas sondas donde se hibridan y permiten hacer una afinidad con los diferentes genotipos de BPH. En un momento les voy a mostrar cómo se observa un resultado, que también eso es importante porque es fácil de interpretar. Entonces, todos los pasos de hibridación, revelado y limpieza las hace la plataforma de una manera muy fiable y muy buena. Después de eso, los llevamos a un escáner regular para poder tener un registro digital de todos los resultados que obtenemos. Este es
la matriz de resultados que nosotros vemos. El kit de Inolipa detecta 32 genotipos. Para nosotros ha sido muy importante poder hablar con los diferentes grupos de ginecólogos y oncólogos para que puedan ver cómo rápidamente, en una metodología que se parece mucho a las convencionales que están por allí, y les podía permitir ver cuáles eran los genotipos que estaban de una manera intermitente. Para nosotros fue muy interesante porque muchos de los oncólogos la respuesta que nos daban es: ¿para qué me interesa genotipificar si al final el tratamiento es el mismo? Pero realmente no ha sido el mismo, porque entendimos este algoritmo muy importante, y es que conocer el tipo, el tiempo en el cual ese genotipo específicamente ha estado dentro del tracto genital, nos permite evaluar y mitigar el riesgo. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo tener una incidencia de un HPV-16, por ejemplo, por un periodo de 6 a 2 años, de 6 meses a 2 años, a tener un genotipo 40 que no invade las mucosas a las capas inferiores, entonces no puede generar un proceso canceroso. Asimismo, porque muchas veces las mujeres, que son las que principalmente sufren esta enfermedad, por supuesto, tienen procesos de reinfección y coinfección producto de las dinámicas sexuales y de sus parejas. Entonces, es muy importante poder implementar este tipo de metodologías. Para nosotros ha sido un gran diferencial para poder hacer estrategias de cuidado, para poder hacer acercamientos muy, muy enriquecedores desde la parte farmacéutica, desde la parte clínica y, por supuesto, desde la parte relacionada ya directamente con el paciente. El procedimiento que nosotros seguimos ha sido muy interesante. Primero que todo, hicimos unas comparaciones con otras metodologías. En Colombia fue muy amplio el uso de la metodología Hybrid Capture de Kiagen, pero es una metodología que no permitía genotipificar. Y fue en Inolipa, como ustedes se pueden dar cuenta acá, hicimos una comparación bastante grande antes de elegir Fujirebio. Y lo que encontramos es que realmente es una metodología mucho mejor que el PCR tiempo real, porque el PCR tiempo real depende del número de sondas que las metodologías sean capaces de detectar. Digamos que la mayoría de metodologías solamente tienen la detección de 4 fluoróforos y eso limita, porque si solamente tengo 4 fluoróforos, dedico uno al 16, uno al 18, uno a varios en un grupo de alto riesgo y el cuarto al control interno. Entonces, para poder tener una información amplia me limita bastante. Y incluso quiero compartir una experiencia que, pues, viene al caso, que me llamó mucho la atención sobre la estabilidad del reactivo y la química. Y es que la primera vez que trajimos el kit de Inolipa a Colombia, tuvimos todos los errores posibles que las compañías transportadoras pudieron provocar, que normalmente no suceden, pero en este caso sucedieron. El kit estuvo por fuera de congelamiento por más de 5 días. En el caso que tuvimos, yo hablé con Ninoska, le dije: mira, tuvimos este problema. Ella me dijo: no te preocupes, te vamos a hacer el cambio. Pues estos cambios demoran un poco de tiempo mientras se hace la importación nuevamente, pero pues decidí irme al laboratorio y decir: bueno, voy a probarlo a ver cómo funciona, cómo es la hibridación. Y el kit, a pesar de haber sufrido esas condiciones adversas, funcionó de una manera muy, muy, muy buena. Nosotros acá en Colombia tenemos procesos de calidad bastante, bastante críticos y bastante astringentes para que solamente ciertos tipos de metodologías entren a los laboratorios que tienen los mejores estándares de calidad, y estos están anclados a verificaciones regidas por las normativas ELSI, EP5 o EP15, depende de qué tipo de metodología estemos hablando. Y bueno, básicamente eso era lo que les quería compartir. Agradezco mucho nuevamente a Leticia y Ninoska por la invitación. Ahora quedo atento a responder preguntas y gracias a todos. Espero que tengan un muy buen día. Muchas gracias, doctor Miguel Mantilla, por compartir con nosotros esta valiosa información. Y hay algunas preguntas que de parte de la audiencia. ¿Me escucha, doctor? No sé si... doctor Mantilla, ¿nos escucha? Vamos a hacer la primera pregunta de Marco Ruiz. Dice: ¿se han encontrado coinfecciones de distintos genotipos de BPH con este kit y cuál es su implicación? Ah,
Vamos a darle oportunidad al doctor que al parecer hubo algún problemita por aquí. Bueno, mientras el doctor se conecta, vamos a realizar mientras una de las rifas que tenemos preparadas. Bueno, vamos a ver si se conecta el doctor. Si no, lanzamos una de las rifas. Tenemos varias rifas el día de hoy para ustedes, que son una microcentrífuga de tubos para PCR, para microtubos MyFuse. Tenemos también un curso que nos otorga también INEMEC nuevamente. Y tenemos cuatro kits de los que acaban de ver ahorita para los que resulten ganadores de la rifa. De cualquier manera, recuerden que si no tienen, si no se contestan ahorita las preguntas, las vamos a contestar por correo electrónico. Al parecer ya está aquí el doctor Miguel Mantilla, vamos a dar oportunidad a unos segundos. Sí, doctor, ¿nos escucha? Al parecer hay algunos problemitas ahorita con el doctor. Doctor, le escuchamos. Doctor está ahorita en su horario laboral, entonces vamos a dar un poquito de oportunidad. Bien. Bueno, vamos a continuar. De cualquier manera, hacemos las preguntas que tenemos ahorita pendientes, se las hacemos llegar por correo electrónico. Raúl, si nos apoyas, vamos a continuar entonces a dar acceso a las siguientes conferencias y hacemos el espacio de preguntas y respuestas del doctor Mantilla más adelante. Vamos a escuchar ahora una interesante ponencia acerca del BPH y el dispositivo de recolección para muestreo en orina, Colipi, a cargo de Alejandra Ríos. Ella se graduó como diseñadora de producto en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México. Ella es una experimentada diseñadora de productos con una trayectoria demostrada en la industria de dispositivos médicos. Participó en diferentes áreas de diseño creativo durante su carrera, permitiéndole mejorar su conocimiento sobre el diseño de productos significativos y la comprensión de diferentes materiales y métodos de producción. En cada uno de sus proyectos, el valor del pensamiento del diseño y la innovación son primordiales para la creación o transformación de objetos que pueden ayudar en un aspecto particular de la experiencia humana. Alejandra forma parte del equipo de diseño e ingeniería de Novosanis, que es responsable del diseño y desarrollo de dispositivos médicos con la visión de mejorar la calidad de vida de las personas a través de productos y soluciones de diseño exitosas, como este que vamos a ver a continuación. Muchas gracias, Alejandra. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Ríos y me gustaría agradecerles a todos por unirse a nuestra presentación acerca del uso de la primera evacuación de orina como alternativa para sustituir las muestras cervicales recolectadas por el médico
para la detección del virus de papiloma humano. La mayoría de ustedes sabrá que el cáncer de cuello uterino es altamente prevenible gracias a la disponibilidad de pruebas de detección y vacunación, pero desafortunadamente el cáncer cervical sigue siendo responsable de una gran cantidad de muertes, ya que un alto porcentaje de mujeres no participan en las pruebas de detección. Como se puede ver en esta tabla, hay una tasa de no asistencia de aproximadamente un 40% en los países desarrollados, que aumenta alrededor de un 80% en los países en desarrollo. El tipo de muestra estándar para realizar los análisis es un frotis tomado por el médico, el cual se asocia con molestias físicas o anticipación de molestias debido a su carácter invasivo. Otras razones de renuencia son el origen étnico, la cultura, y que es un procedimiento que se lleva a cabo en una clínica, las cuales tienen horarios inconvenientes para las pacientes. Es por ello que las automuestras se desarrollaron como una estrategia para aumentar la participación. Varios estudios han demostrado que la detección del cáncer de cuello uterino basada en el virus de papiloma humano es un enfoque más eficaz para la prevención del cáncer de cuello uterino en comparación con las pruebas del Papanicolaou. Dado que las mujeres han mostrado actitudes positivas hacia el uso de las pruebas de BPH usando muestras autorrecolectadas, el desempeño de las automuestras ha sido evaluado y mostró un desempeño similar al de las muestras recolectadas por el médico para la detección del BPH. La posibilidad de poder realizar un automuestreo mejora significativamente la participación de aquellas mujeres que no asisten rutinariamente a programas de detección de cáncer de cuello uterino. En el gráfico de la derecha se muestran los resultados de un metaanálisis que informaron un aumento en la cobertura de detección general de 2.14 veces debido al uso de las automuestras. Al llevar a cabo una serie de estudios, observamos que la orina es el tipo de muestra más aceptado para la detección del BPH. En esta gráfica hemos ilustrado los resultados de 3 estudios en los que la muestra de orina identificada con la barra verde proporciona de manera consistente el mayor porcentaje de aceptación en comparación con otro tipo de muestras como son las muestras cervicales tomadas por el médico, las automuestras cervicovaginales y las muestras vulvares, las cuales pueden ser identificadas con las barras grises. En esta diapositiva también se puede observar que las mujeres prefieren constantemente la orina sobre otro tipo de muestras. En Francia, la cobertura de detección basada en las pruebas de Papanicolaou no es del todo satisfactoria, así que Duncancel et al. Realizó un estudio para evaluar la aceptación de la orina para la prueba del virus de papiloma humano. Entre julio del 2010 y febrero del 2012, solo el 60.6% de las mujeres respondieron a las invitaciones y recordatorios para la realización de la prueba del Papanicolaou, promovido por CapSanté 49, la cual es una entidad de salud pública en Francia. A 5.000 mujeres que no respondieron a estas invitaciones, se les propuso que recolectaran una muestra de orina desde sus hogares para la prueba de ADN del virus de papiloma humano. En este estudio, el uso de una muestra de orina, la cual no es invasiva para la prueba del BPH, aumentó la cobertura de detección del cáncer de cuello uterino en un 13.7% y permitió el tratamiento de 3 casos de SIN3 y además dio seguimiento a 26 mujeres con alto riesgo de desarrollar cáncer cervical. Como ya he mencionado anteriormente, el uso de la orina permite una recolección fácil, no invasiva y se puede obtener en grandes cantidades, pero cabe recalcar que no todas las fracciones son iguales. La primera evacuación de orina o primer chorro de orina se refiere a los primeros 20 mililitros de la misión y se puede recolectar en cualquier momento del día. Esta primera evacuación de orina contiene una concentración significativamente mayor de ADN del virus de papiloma humano que las fracciones subsiguientes, ya que la primera orina que pasa arrastra la mucosa y los residuos de las capas celulares superficiales exfoliadas de un carcinoma del cuello uterino. Además, la detección de ADN del BPH en la orina no interfiere con la historia natural de la infección, mientras que raspar las células del cuello uterino, la vagina o las glándulas pueden crear microlesiones o inducir una reacción inflamatoria. Es por ello
que Novosanis desarrolló el dispositivo Colipi. Este dispositivo se compone de un cuerpo en forma de embudo y un tubo que permite recolectar de manera estandarizada los primeros 20 mililitros de orina. El tubo colector posee un diseño de tapa único para evitar fugas y para evitar la degradación del ADN, este puede ser precargado con un tampón conservante. En este caso, la orina se mezcla inmediatamente con el conservante y las muestras se pueden almacenar durante una semana a temperatura ambiente. El dispositivo Colipi es realmente fácil de usar. Lo primero que debemos hacer para utilizarlo es destapar el tubo y luego hay que enroscar este tubo al dispositivo. Una vez ensamblados, se puede comenzar la recolección de orina, la cual puede realizarse de pie o sentado. El dispositivo es capaz de recolectar automáticamente la primera evacuación de orina sin necesidad de detener el flujo urinario gracias a su sistema de flotador. Después de orinar, procedemos a desenroscar el tubo del dispositivo y a cerrarlo. Se escuchará un clic que indica que el tubo se ha cerrado correctamente. El dispositivo Colipi fue desarrollado gracias a la alta aceptabilidad de las muestras de orina y para aumentar su desempeño como tipo de muestra en la detección del BPH. Colipi proporciona una muestra volumétrica y estandarizada de la primera evacuación de orina, la cual contiene el lavado inicial de los desechos celulares. Por esta razón, las concentraciones de ADN del BPH son más altas en esta fracción de la orina en comparación con el flujo intermedio y el uso de un recipiente de orina tradicional. Colipi es fácil de usar por todos los géneros y permite un automuestreo no invasivo e higiénico. Además, el tubo colector del dispositivo puede ser precargado con conservante que evita la degradación del ADN y estabiliza el contenido urinario, lo que permite su envío y almacenamiento hasta 7 días a temperatura ambiente. En esta tabla se muestra la precisión de la colección volumétrica usando Colipi en comparación con el recipiente de orina regular. Nuestro dispositivo Colipi para la recolección de 20 ml recolecta en promedio 19.7 ml y el Colipi para la recolección de 10 ml recolecta en promedio 9.8 ml. Las barras centrales de color verde oscuro indican la desviación estándar de cada muestra y se observa una colección precisa con Colipi, en comparación con el recipiente de orina regular, donde se observa una desviación estándar mucho más alta. Cuando comparamos la primera evacuación de orina recolectada por el dispositivo Colipi y una muestra de orina recolectada con un recipiente convencional para realizar las pruebas del BPH, observamos que las muestras recolectadas con Colipi produjeron un número significativamente mayor de copias de ADN humano y también del ADN del BPH. En este diagrama de cajas se muestran los datos de las copias de ADN del BPH-16, en el que las cajas verdes representan al dispositivo Colipi y las cajas azules representan al recipiente de orina tradicional. Las muestras recolectadas por el dispositivo Colipi produjeron un número significativamente mayor de copias de ADN genómico humano y ADN del BPH en comparación con los recipientes normales de recolección. Independientemente si la primera evacuación de orina se tomó a primera hora del día o se recolectó más tarde durante el día. Debido a la renuencia de las mujeres jóvenes a aceptar exámenes ginecológicos y a la alta aceptación de las muestras de orina, la orina se ha evaluado como una alternativa a las muestras cervicales. Durante un estudio llamado EVA, se analizó la precisión clínica de la detección del BPH en mujeres con lesiones SIN2 positivo para diferentes tipos de muestras, como lo son los frotis tomadas por el médico, las muestras vaginales de autotoma y las muestras de la primera evacuación de orina tomadas tanto por la mañana como por la tarde. Aquí se muestran los resultados tanto para la sensibilidad como para la especificidad de todos los tipos de muestra usando dos tipos de análisis diferentes, los cuales fueron el análisis analíticamente sensible
SPF10, identificado en la gráfica con los círculos, y el análisis clínicamente validado GP5 positivo, 6 positivo, identificado con los triángulos. Los resultados muestran un rendimiento muy similar de la primera evacuación de orina a los frotis tomados por los médicos y a las muestras vaginales. Este tipo de muestra de orina permite una detección casi perfecta de infecciones por el virus de papiloma humano en mujeres con lesiones SIN2 positivo, que se muestran con una sensibilidad absoluta que oscila entre el 95% y el 100%. También se muestran similitudes tanto para la sensibilidad como para la especificidad de ambos ensayos, y podemos ver que las muestras de orina tomadas por la mañana y por la tarde también funcionan de una manera muy similar. A lo largo del tiempo, y gracias a varios estudios, hemos comprobado que una buena preservación de la muestra de orina es esencial. Aquí proporcionamos algunos datos adicionales sobre el rendimiento y la vida útil de nuestro medio de conservación de orina UCM, por sus siglas en inglés, el cual se puede agregar al tubo del dispositivo Colli-Pee antes de la recolección para prevenir la degradación del ADN del BPH. Realizamos un experimento en donde la primera evacuación de orina recolectada con el dispositivo se enriqueció con 1000 copias por microlitro de plásmidos de BPH16. Después de 7 días de almacenamiento a temperatura ambiente, se analizaron las muestras en la plataforma Roche-COVAS 6800. Como resultado, se detectó el BPH16 en todas las muestras donde se agregó el conservante UCM y solo se detectó el BPH16 en el 25% de las muestras que no se agregó el conservante. El desempeño del conservante UCM también fue tema de interés en una de las publicaciones de la Universidad de Amberes, donde se usaron muestras de mujeres con BPH positivo y se compararon diferentes técnicas de extracción. Los resultados también mostraron diferencias en la detección del BPH entre muestras preservadas y no preservadas. Estos resultados demuestran que el uso del conservante UCM estabiliza el almacenamiento del contenido urinario hasta por 7 días a temperatura ambiente. Otro estudio muy relevante llevado a cabo por Fujirebio demuestra la viabilidad que el ensayo Inolipa HPV Genotyping Extra 2 se puede utilizar en muestras de la primera evacuación de orina preservadas con UCM. El genotipo del ADN del BPH en muestras cervicales y en muestras de la primera evacuación de orina obtuvo como resultado una concordancia del 95%. Estos datos sugieren que con la optimización y la estandarización del protocolo de manejo preanalítico se puede lograr un rendimiento casi equivalente tanto en muestras cervicales como en muestras de la primera evacuación de orina usando Inolipa HPV Genotyping Extra 2. Como último ejemplo del uso de la primera evacuación de orina, quiero platicarles acerca de los estudios de monitoreo de la vacuna contra el BPH que se realizaron en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, donde el dispositivo Colli-Pee se usó para recolectar muestras de orina de 1.885 niñas en Ruanda y Bután. Con este estudio pudimos observar que la prevalencia del BPH 6, 11, 16 y 18 es menor en las personas vacunadas que en las no vacunadas. Además, se demostró el uso factible de la orina para monitorear la vacuna contra el BPH. En conclusión, y cito, la autorrecolección de orina demostró ser altamente aceptable en los estudios de impacto de la vacuna del BPH realizados por la Organización Mundial de la Salud y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, y permitió un alto rendimiento de la recolección de muestras con requisitos mínimos para el personal capacitado. Pasando al tema de la usabilidad del dispositivo Colli-Pee, podemos observar en esta tabla el resultado de varios estudios realizados en Bélgica, los Países Bajos, Canadá y España, donde el 91.1%
de un total de 440 usuarios calificaron el dispositivo como muy fácil de usar. Este es un resultado agrupado de 6 estudios individuales que muestran actitudes positivas consistentes hacia la facilidad de uso del dispositivo. Además, los participantes consideran que el uso del dispositivo Colibri para realizar el muestreo en el hogar es mucho más conveniente. Podemos concluir diciendo que Colibri es un dispositivo único que ofrece varios beneficios, los cuales son que Colibri es muy fácil de usar y puede ser utilizado tanto por hombres como por mujeres, permite un muestreo volumétrico estandarizado automático sin interrumpir el flujo urinario, se considera compatible con los instrumentos de alto rendimiento. Además, el tubo colector del dispositivo puede ser precargado con conservante para la preservación general de la orina durante su almacenamiento y transporte a temperatura ambiente y garantiza un automuestreo no invasivo e higiénico. Bueno, hasta aquí llega nuestra presentación. Les agradezco mucho por acompañarnos y espero que esta información les haya sido de utilidad. Estamos disponibles para contestar cualquier pregunta que tengan y muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Alejandra, por el apoyo y la participación. Sí, hay algunas preguntas y si nos puedes ayudar a contestar. La primera es de Rosario Benítez. Pregunta: ¿cuáles son las condiciones de almacenamiento y envío después de la recolección de orina? ¿Nos escuchas, Ale? Hola, Ale, ¿nos escuchas? Bien, en lo que se conecta, Ale, les comento que vamos a seguir haciendo este tipo de eventos. Les sugerimos que se den de alta y se suscriban en nuestras redes sociales de YouTube y Facebook para que puedan tener acceso a las notificaciones oportunamente. Vamos a ver si Alejandra está disponible. A ver si tuvo ahí algún problemita. Hola, Leti, ¿me escuchas? Escuchamos, Ale, muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias por la invitación. La pregunta que se quedó ahorita en el aire es: ¿cuáles son las condiciones de almacenamiento y envío después de la recolección de orina? Gracias. No sé por qué se escucha así. ¿Se cierra el mic? ¿Listo? Ale, bueno, vamos a hacer un espacio en lo que Ale y el doctor Manuel, el doctor Miguel nos pueden apoyar. Vamos ahorita a hacer una de las rifas. Tenemos, como siempre, pues el apoyo de INEMEC, donde tenemos ahorita un curso que nos han otorgado. Para quienes no conocen lo que es INEMEC, les comparto este video para que conozcan un poco más. Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Federico Bonilla, presidente del Instituto Nacional de Educación Médica Continua. El Instituto Nacional de Educación Médica Continua es una instancia
que tiene como propósito fundamental la actualización del médico general. En este propósito hemos realizado una gran diversidad de actividades dirigidas a los médicos generales en todo el país. ¿Tienes abierta otra sesión? Tenemos en este momento 65 coordinadores del Instituto Nacional de Educación Médica Continua en todo el país que se encargan de promover estas actividades de actualización. Igualmente, tenemos una buena cantidad de actividades presenciales dirigidas fundamentalmente también al médico general en los ámbitos que son más trascendentes para la actualización del médico general. Por ello, el Instituto Nacional de Educación Médica Continua ha realizado una serie de convenios con universidades, la Universidad Nacional Autónoma de México, entre ellas, la Universidad de Zacatecas, el Instituto Politécnico Nacional, en donde nuestro propósito es hacerle llegar a los médicos de todo el país diferentes actividades de actualización éticas, sin sesgos comerciales. El día de hoy, desafortunadamente, nos encontramos muchas actividades de actualización que en realidad son promocionales de diversas empresas de la industria químico-farmacéutica y que se disfrazan de cursos de actualización. Yo espero que lo que nosotros les estamos ofreciendo sea a su entera satisfacción y todo lo que ustedes nos quieran proponer y todas las observaciones que hagan a nuestras actividades de actualización siempre serán bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a rifar el curso que nos otorga el día de hoy INEMEC, que es semiología del aparato locomotor en enfermedades reumatológicas. Así que mucha suerte a todos. Ya están aquí todos registrados. Vamos a comenzar. Muchas felicidades a Daniel Gutiérrez Cruz. Eres el ganador del curso que nos otorga el día de hoy INEMEC. Ponte en contacto con nosotros para que podamos enlazarte con nuestros amigos de INEMEC para que seas acreedor al curso. Y pues, continuando con la fácil, vas a aprovechar también para hacer lo que es la rifa de la microcentrífuga. Sí, tenemos una microcentrífuga para ustedes. Vamos a comenzar también con este sorteo. Lourdes Zazueta Morales, igualmente ponte en contacto con nosotros para que nos indiques el lugar que más te conviene para hacerte llegar el premio que es la microcentrífuga. Bueno, y vamos a realizar también, vamos a ver si ya nos puede escuchar Alejandra o el doctor para continuar con la parte de preguntas que quedó pendiente. Hola Leti, ¿me escuchas? Claro que sí, Alejandra, muchísimas gracias. ¿Tú me escuchas bien?
Sí, perfecto. Qué bien que se solucionó esto. Excelente. Me da mucho gusto. Gracias nuevamente. Alejandra está desde Bruselas, Bélgica. Muchas gracias porque se está desvelando también para acompañarnos. Y gracias por tu tiempo. Estaba pendiente la pregunta que nos realizó, que es, ¿cuáles son las condiciones de almacenamiento y envío después de la recolección de orina? Claro que sí. Bueno, con nuestro conservante UCM, que con el que se puede precargar el tubo colector del dispositivo, podemos tener un almacenamiento de 7 días a temperatura ambiente. Perfecto. Otra pregunta que nos hace Gustavo Díaz. ¿Por qué usar la primera evacuación de orina y no otras fracciones de la orina? Bueno, hemos descubierto que estos primeros 20 mililitros de orina, los cuales pueden ser recolectados en cualquier momento del día, se considera una muestra enriquecida, ya que contiene altas concentraciones de ADN del BPH en comparación con las fracciones subsiguientes. De acuerdo. A ver, veamos. Tania Cedillo pregunta, ¿se puede usar Colipi para otras aplicaciones aparte de BPH? Qué buena pregunta. La primera evacuación de orina es un tipo de muestra bastante, bastante buena que ayuda a detectar enfermedades de transmisión sexual como clamidia, gonorrea, Mycoplasma genitalium y tricomas. También es adecuado para la detección de biomarcadores para aplicaciones oncológicas, incluida la detección de cáncer de próstata, vejiga y, claro, el cáncer de cuello uterino. Ok, perfecto. Y también José Antonio Navarro pregunta, ¿cómo se correlaciona la primera evaluación de orina con una muestra recolectada por un médico para la detección de BPH? Tuvimos un estudio clínico llevado a cabo por Lehmann, que ha demostrado que la primera evacuación de orina recolectada con Colipi se correlaciona muy bien con una muestra recolectada por el médico. Y además la aceptabilidad de uso de la orina como tipo de muestra ha sido altamente calificada por las mujeres, ya que es no invasiva. Perfecto. Muchas gracias, Alejandra. Hay algunas otras preguntas, pero igualmente yo creo que te las haremos llegar por correo electrónico si nos haces favor de contestarlas para que podamos continuar con el programa. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Vamos a ver si tenemos suerte de que el doctor Miguel Mantilla pueda conectarse. Tuvo ahí unos problemitas con el audio. Doctor Miguel Mantilla, ¿nos escucha? Bien, no hay problema. De todas formas, las preguntas que realizaron con el doctor las vamos a enviar igualmente por correo electrónico. Y, pues, bueno, ahora vamos a terminar lo que es la rifa. Teníamos pendiente una rifa de 4 kits que les vamos a hacer llegar. Vamos, entonces, a sortear ahora 4 de los kits que Fujidebe nos está otorgando para este evento. Cuatro ganadores esperamos y comenzamos. Muchas felicidades. Los ganadores de los kits son Diana Isela Peralta Contreras, Rubén Madrigal, Luis Manuel Salinas Romero y Rogeria Campos. Les vamos a pedir igualmente que se pongan en contacto con nosotros para que les hagamos llegar el kit hasta su domicilio. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Les recordamos que estén pendientes de
de nuestras redes sociales para que puedan disfrutar de estos espacios de difusión que preparamos para ustedes. Gracias por acompañarnos, que tengan una excelente tarde.